Hasta el Centro de Inmunología Molecular ha llegado el equipo de Jóvenes por la Vida en la tarde de hoy. Tengo el gusto de conversar ahora con Gerardo Díez. Él es un joven investigador y con muchísimo placer le damos la bienvenida a Jóvenes por la Vida. Muchas gracias. Gracias a ti por recibirnos aquí. Quisiéramos saber acerca de las funciones que realizas. Bueno, a ver, yo pertenezco al grupo de biomarcadores de acá del Centro de Inmunología Molecular, que principalmente la función que tiene es encontrar nuevos biomarcadores, como su nombre lo dice, para tratar las enfermedades del cáncer o también enfermedades autoinmunes, como pueden ser esclerosis múltiple, entre otras. Actualmente hay varios proyectos que llevas a cabo y de eso también quisiera que nos hablara para que los amigos se involucren un poco con nosotros acerca de esas labores que ahora mismo estás asumiendo. Bueno, en estos momentos estamos desarrollando varios proyectos en el grupo de biomarcadores. Uno de ellos es la detección de mutaciones en el gen de KRAS, que es un gen que está involucrado principalmente en los procesos cancerígenos y, o sea, una mutación en esta proteína pues puede cambiar el tratamiento para las personas con esta patología. ¿Qué significa para ti tener aportar un granito de arena a este proyecto y sobre todo por lo delicado que es para la sociedad, para las personas que desafortunadamente lo tienen? Pues es muy importante porque es una forma de retribuir toda la enseñanza y todos los conocimientos que he venido acumulando en estos años, y es una forma también de ser útil a la sociedad, de sentirme útil y de sentir de que mis conocimientos pueden ayudar a mejorar la vida de muchas personas. Entonces podemos decir que eres un joven de ciencia comprometido, pero con tus palabras, ¿cómo podrías decirnos lo que significa para ti y pertenecer a este Centro de Inmunología Molecular? Pertenecer a este centro es un sueño. Desde que entramos a la carrera siempre queremos ver que nuestras investigaciones, que nuestros proyectos, que nuestras metas, nuestros sueños, pues se realicen. Y una forma de todo esto es pertenecer a este centro. Si tuvieras la posibilidad de con una palabra decirme lo que significa. Con una palabra, entrega. Entrega. Pues con esa entrega nosotros continuaremos en esta tarde de Jóvenes por la Vida, porque de estos jóvenes seguiremos hablando. Ellos hoy son nuestros protagonistas. Vanguardia en Cuba y en el mundo, el Centro de Inmunología Molecular cuenta con jóvenes sumamente talentosos. Un claro ejemplo de ello es Ernesto Reloa, investigador joven del centro, que me acompaña a continuación y que es todo un honor tenerlo con nosotros. Buenas tardes, bienvenido a Jóvenes por la Vida. Buenas tardes. Ernesto, conversemos un poco acerca de la función que realizas aquí en el Centro de Inmunología Molecular como investigador. ¿En qué proyectos te encuentras trabajando? Y bueno, ¿qué tiempo hace que trabajas aquí? Bueno, mira, yo soy investigador del Departamento de Ingeniería de Proteínas y me dedico específicamente al desarrollo de nuevas terapias contra cáncer, específicamente trabajando con la interleuquina 2, que es una molécula que está demostrado su efecto antitumoral. Entonces, trabajamos con diferentes variantes de esas para ver, tratar de desarrollar un producto específico contra cáncer. Aunque también trabajamos con una tecnología que sirvió para la generación de las vacunas contra COVID. Soberana 02, Soberana 01, Soberana Plus de manera general.
Esa es mi función específica. ¿Qué tiempo llevas trabajando en el Centro de Inmunología Molecular? 3 años y unos meses. ¿Y qué tiempo llevas de graduado? 3 años. Exacto. Bueno, ¿qué te motivó a tu primer paso laboral en la vida profesional, darla precisamente en un centro tan importante como lo es el CIN? A ver, el CIN aplica para la parte de nuestro campo que es la biotecnología. Entonces, nosotros, soy graduado de bioquímica y biología molecular y tiene que ver el trabajo con las moléculas y se puede orientar parte de ese trabajo al desarrollo de fármacos. Una parte que a mí me interesa porque es muy aplicable y muy útil a la sociedad. Es un tipo de pago que se le puede hacer de vuelta a la sociedad. Es una profesión útil desarrollar nuevos fármacos y una cosa que después la gente te agradece y uno se siente satisfecho haciendo ese tipo de trabajo. Me parece muy bien que estés trabajando aquí y la labor que estás realizando. Pero como joven cubano, siendo un muchacho tan joven que ya eres investigador y trabajas en el campo de la ciencia en Cuba, que es tan importante, ¿qué sentiste al saber que el proyecto que estabas realizando se acercaba tanto a la vacuna Soberana 02, Soberana 01 y Soberana 02 y que era tan importante en este momento para el país? Me sentí muy satisfecho en ese sentido porque, a ver, saber que un trabajo que uno está haciendo va a llegar a personas tan pronto, porque normalmente el trabajo contra cáncer toma muchos años para llegar a la parte clínica y este trabajo fue tan expedito que cuando llegó directo a las personas que se inyectaron con ella, uno se sintió realizado en ese sentido. Y también uno se siente útil porque, a ver, a veces hay cosas que uno hace que no tiene un impacto inmediato, pero en este caso el impacto fue inmediato y la utilidad era evidente y es muy satisfactorio sentir que lo que uno hace es evidente y que se reconoce. Ernesto, tengo que hacerte esta pregunta porque desde que has comenzado tu vida profesional, el CIN ha sido tu primera casa, ha sido el hogar que conoces profesionalmente. Defíneme el Centro de Inmunología Molecular para ti, como joven. Bueno, el Centro de Inmunología Molecular es como mi escuela perenne, es como mi segunda casa, es el lugar donde más tiempo empleo, donde hago la función que más me gusta, que es trabajar en este campo, donde prácticamente uno hace su vida. El trabajo es muy importante para nosotros, los de nuestra profesión, y aquí es donde hacemos ese trabajo, por lo tanto, aquí es donde hacemos la vida prácticamente. Ernesto, ¿por qué decidiste dedicarte a la ciencia y qué palabras le enviarías a los jóvenes que nos están viendo para que den este paso tan importante y que no tengan miedo, que la ciencia en Cuba es prometedora y que necesita jóvenes valientes al igual que tú? Decidí dedicarme a las ciencias, específicamente a las ciencias biológicas, porque las encuentro particularmente interesantes y creo que aplicadas a la parte de la medicina pueden ser útiles a la sociedad, puede ser gratificante el resultado que uno entienda, puede aplicarse y tener un fruto conciso. Y a los jóvenes les diría que, bueno, la ciencia es una parte muy interesante, es satisfactorio estudiarla, y en Cuba el desarrollo de la tecnología ha aumentado en los últimos años y por lo tanto es un campo que tiene futuro y que va a reportar al país también a su vez, por lo tanto sería una buena opción estudiar ciencias en la parte biotecnológica. Muchísimas gracias, Ernesto, por acompañarnos. Definitivamente, sacrificio y disciplina son palabras constantes en la ciencia en Cuba, pero también satisfacción absoluta de haber cumplido tu trabajo con buenos pasos y hacia un futuro certero. Sigue con nosotros en Jóvenes por la Vida. Y hombres y a los jóvenes que trabajan en el Centro de Inmunología Molecular, los hemos visto durante este tiempo de pandemia crecerse cada vez más y más, porque hay ejemplos que se aprenden y se aprenden. El CIN es un colectivo que ha entendido que la buena ciencia no se construye desde individualidades, sino desde un esfuerzo conjunto y una meta común.
amigos, déjenme darles una buena noticia. Si todavía no han aprovechado todas las plataformas digitales para mantener el contacto directo con nosotros, aún estás a tiempo. Nuestra dirección de correo electrónico, jovenesporlavida2020@gmail.com. Aquí puedes escribirte, sumarte a la familia de nuestro programa y mantener siempre el contacto toda la semana. También tenemos otra opción para ti. www.picta.cu. Nuestro canal Jóvenes por la Vida te estará esperando con información novedosa y para revivir los momentos inolvidables de nuestro programa. Aprovecho también para saludar a uno de los amigos más activos. Su nombre es Raúl Ernesto Núñez Blanco. Él manda un saludo para todo el colectivo y nos felicita por los programas que hemos realizado. Así que ya sabes, aprovecha tú también la oportunidad de hacerlo. Oye, viniste hoy con buenas nuevas. Yo también te cuento a ti, a Dion y a los amigos que estamos en Facebook. Y si aún no nos has visitado, pues llégate. Allí respondemos a nombre de nuestro programa Jóvenes por la Vida. Y yo no me canso de decirte que si nos visitas, vas a encontrar fotos y videos de nuestro colectivo. Y también podrás disfrutar de las emisiones anteriores, si así lo deseas. Ya ustedes saben, muchachos, que nuestros canales en Telegram siguen creciendo muchísimo. Así que si tú todavía no te has sumado, puedes encontrarnos como Jóvenes por la Vida y seguidores de Jóvenes por la Vida. Si pasas por allá vas a poder acceder a contenido nuestro, interactuar con todos nosotros y compartir con esta familia de la que ya tú eres parte. Así que ya lo sabes, estas son todas las maneras de mantenerte en contacto directo con nosotros y no solo el viernes, sino durante toda la semana. Porque ya lo saben, ustedes, nosotros, ¿qué somos? ¡Jóvenes por la Vida! Desvíe la vela, en aguas profundas somos la propela, afilando escuelas, gallos de pelea, no nos desvían, cambios de marea, el siglo tararea y somos la letra, la voz se retumba, el canto se respeta, yo vine a entregar mi corazón, estoy hablándote en nombre de una generación. Hoy más que nunca gozan de gran vigencia las palabras de nuestro comandante en jefe cuando dijo: Cuba necesita mucho de los hombres de pensamiento, sobre todo de los hombres de pensamiento claro. No solo hombres que hayan acumulado conocimientos, sino hombres que pongan sus conocimientos del lado del bien, del lado de la justicia, del lado de la patria. Confirmamos que en esta pequeña isla contamos con una comunidad científica cuantitativa y cualitativamente notable, muy valiosa y comprometida con la estrategia de orden socialista. En ese empeño, la ciencia se convierte en un arma poderosa porque está en manos de miles de profesionales y trabajadores integrados a nuestro pueblo. Así es, hombres y mujeres con mucha experiencia, profesionales excelentes que junto a jóvenes talentosos llevan el futuro de nuestro país en la ciencia cubana. La juventud cubana siempre ha sido proa en momentos esenciales de la patria y este no podía ser diferente. ¿Saben por qué? Porque somos, y que no lo dude nadie, ¡Jóvenes por la Vida!